ahora sí que se ha liado. Si yo te digo que Jaime del Burgo tiene un historial médico complicado y cuestiones médicas que destruirían toda su versión y toda su historia, ¿te lo crees? Pues tenemos el audio que lo confirma. Lo escuchamos, lo vemos. ¡Ya! Amigos, sí, muy buenas noches ya. Este es uno de los vídeos más importantes que vamos a realizar del escándalo de Jaime del Burgo y la reina consorte Letizia. ¿Por qué os digo que es el vídeo más importante? Yo diría que es el vídeo más importante. Vamos a dar, vais a escuchar a un director de un medio de comunicación decir directamente que Jaime del Burgo tiene un historial médico que así explicaría estas declaraciones que él está haciendo y unas cuestiones médicas que por eso está diciendo lo que está diciendo. Cuidado, porque ahora sí que se abre un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo. Antes de escucharlo y antes de verlo, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribe. Después le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar el vídeo. Y después vas a tardar nada, uno o dos segundos más. Le das a la campanita y activas todas las notificaciones. Así estarás informado de todo. Y ahora vamos directamente a escuchar esta entrevista. Dios mío de mi vida, lo que se va a liar. Atentos. Cuidado con lo que dicen de Jaime del Burgo. Cuidado con lo que se revela en este podcast. Está hablando Nuria Marín, periodista, era presentadora de Socialité, y está hablando Nacho Gay. Nacho Gay es director de Vanitatis. Cuidado con lo que dice el director de Vanitatis. Me voy a poner los cascos porque esto de verdad es un auténtico escándalo. Cuando digo que es un auténtico escándalo, es un auténtico escándalo de verdad. Vamos a darle al play. Es Nacho Gay, director del portal Vanitatis y colaborador de Y Ahora Son Soles en Antena 3. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Nuria? Bueno, nunca me habían dicho una presentación así. Yo te voy a llevar a todos los sitios para que me presentes. Es que es la verdad, lo pienso. Vamos a ver qué es lo que dice Nacho. Oye, ¿cuáles son tus propósitos para 2024, aparte de seguir petándolo? Bueno, pues mira, yo al revés que tú me los he puesto muy difíciles. El principal, dejar de fumar, que es una cosa que ya no se lleva. Verdad. Y la verdad que llevo intentándolo así como de pasada, unos añitos, y creo que este año va a ser el definitivo, porque no tiene sentido fumar, hacer deporte como hago yo, y este 2024 es el año en el que lo dejo sí o sí. Y bueno, lo que ya he hecho en estos 6 primeros días es colocar el armario incluso por colores, que dentro de 3 semanas seguro que es una pocilga aquello otra vez y que no encuentro nada, pero está todo colocado por colores incluso. O sea que he empezado bien el año, vamos a ver cómo lo acaba. Por colores, wow, me parece muy fuerte, me parece algo solo al nivel de Marta Riumbau. Algo así. O sea, me parece muy... Y aquí vas a decir Marta Riesgo por un momento. No. Bueno, Marta Riumbau, que es la persona, para mí, la persona más ordenada, limpia, organizada del mundo mundial. Entonces, para mí es el referente en cuanto a cosas de casa. Para mí ella es la referencia. Y luego compartes propósito... Sí, compartes propósito de dejar de fumar con la Rosalía. No está nada mal. Ella también quiere dejar de fumar. Sí.
No, yo tirando para arriba. Muy bien. No, sí. Lo que pasa es que, ya te digo, lo llevo intentando un tiempecito. Además, yo hago mucho deporte, me gusta. Sí. La vida sana, comer bien, hacer deporte. Pero luego también pues soy un poquito vicioso, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Pero este año es el que lo dejo. Pues nosotros desde aquí, desde Puro Salseo, te animamos. Además, es que es un vicio que me aparte... financiáis un tratamiento, ¿no? Es que es muy... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Antes fumaba. Cuando porque yo me fui de casa muy joven y no tenía mucho control y eso, y yo fumaba y tenía muchas faringitis y el médico me dijo, tienes que dejar de fumar porque eres muy joven y vas a tener faringitis crónica, y me dieron medicación para dejar de fumar y en muy poco tiempo salí del vicio de fumar. Y además también me motivaba mucho guardar el dinero que destinaba al tabaco a ponerlo en una hucha, y luego dices, ostras, pero si es que estoy aquí ahorrando un montón de dinero que me puedo gastar en ropa, que es lo que más me gusta en el mundo. Totalmente. Aquí a Leticia. Sí, ay, Leticia. Tenemos que hablar de Leticia. Mira, pues vamos a empezar hablando de Leticia, si te parece, porque venga, vale. Se acaba de celebrar la Pascua Militar, la primera de la princesa Leonor, que parecía que iba a ser ella la protagonista, pero la protagonista ha sido una vez más Leticia y su presunta cara muy seria, igual que sucedió en la jura de la Constitución de Leonor, que volvía a estar muy seria, y se vuelve a hablar de crisis entre Felipe y Leticia. ¿Hasta qué punto estos rumores que al final no han traspasado más allá de las redes sociales son verdad? Bueno, lo primero que hay que decir es que Leticia es seria. Es seria. Sí, que es una persona que... Bueno, un momento, que ha traspasado solamente a las redes sociales, ¿no? Internacionalmente se está hablando en todos los países, Nuria. No es internacionalmente, no es solamente en las redes sociales. Te cuesta a veces sonreír, es una persona... más regia incluso que Felipe en ese sentido, aunque viene de la calle, que es plebeya, y en realidad es más regia, y se ha comportado, ojo, y esto lo tengo que decir porque yo soy bastante pro Leticia, en los últimos años quizá la persona que está en Zarzuela o que ha estado en Zarzuela o que la ha pisado, la que mayor conciencia de Estado ha demostrado ha sido Leticia, que no viene de los Borbón. Y esto hay que aplaudir. Es verdad, lo aplaudimos. Gracias a ella probablemente, totalmente, es que gracias a ella probablemente Leonor lo tiene más fácil para reinar. Porque además hay que decir que Felipe tenía, eso sí, una disyuntiva muchísimo más complicada. Porque, fíjate, si a mí me haces elegir entre el deber y la familia, hombre, tampoco estoy preparado para ser un rey, ni tengo esa conciencia del deber, ni esa conciencia institucional, ¿vale? Pero si a mí me haces elegir entre el deber y la familia, creo que tiro hacia la familia. Y yo creo que Leticia ha ayudado al rey Felipe a tirar hacia el deber y a apoyar ese reinado de Leonor en el futuro, que de otro modo, es decir, tirando más hacia la familia, hubiese sido mucho más complicado. Esto que dices, pero, explica muchas cosas, sí, porque explica por qué Jaime del Burgo y determinados sectores de la sociedad más conservadora están disparando a Leticia para fastidiar a Felipe, porque saben que ella es la fuerte ahora mismo en la familia real. Sí, bueno, mira, yo lo de Jaime del Burgo, que como dices es un tema estrictamente limitado o prácticamente limitado a las redes sociales. Mentira. Es un tema muy complejo por diferentes cuestiones que es difícil hablar, ¿no? Sí. La propia naturaleza de Jaime del Burgo, que ya por sí como fuente, podríamos decir que es poco fiable por todo lo que sabemos. Sí. Y luego el hecho de que a mí hay algo que me llama la atención de esta historia, se ha convertido en topic, evidentemente hay mucha gente que le ha despertado atención. Pero si verdaderamente tú tienes una serie de pruebas que demuestran una serie de cosas que estás contando, que estás narrando y que podrían en jaque la relación de los reyes de España, ¿por qué no las sacas? Justo. Es decir, porque en ese caso a lo mejor obligaría a la maquinaria periodística. Espérate, Nacho, dice que la va a sacar en su próximo libro. Vamos a ver si la saca o no. Pero cuidado con lo que va a decir Nacho. Es un rumor que lleva mucho tiempo en los mentideros de la prensa, en los pasillos de la prensa. Nacho es capaz de verbalizarlo. Atención, porque se va a liar muy gorda a partir de ahora mismo. Cuidado, ¿eh? De este país, a la que se le ha criticado mucho también en las redes sociales por no sacar nada de esto, a hacerlo. Pero en realidad lo que estamos viendo de momento es una persona que está diciendo una serie de cosas que te puedes creer o no te puedes creer, que no aporta ninguna serie de pruebas, y evidentemente también tenemos que tener un trabajo objetivo, periodístico, riguroso. Totalmente. Y no podemos dar cabida a cualquier tipo de información que diga cualquier persona. Si yo salgo mañana, hombre, y digo que me he liado con el rey Felipe... Hombre, cualquier persona no es. Es que claro, el problema es quién lo dice.
Y él dice en primera persona. Es decir, es que no es cualquier persona, es el exmarido de Thelma, el hermana de la reina Leticia. Es que cualquier persona no es, Nacho. Pero cuidado con lo que dice Nacho ahora, ¿eh? ¿A llevar todos los medios de comunicación? ¿Qué sentido tiene? Claro. ¿Tendré que demostrarlo? ¿Tendré que...? No lo sé. No podemos publicar cualquier cosa, ¿no? No, no. Entonces, yo creo que realmente los medios se están comportando como se tienen que comportar. Y ha pasado un poco lo que en Dinamarca, porque nos hemos inventado realmente que en Dinamarca ha habido un escándalo con Genoveva Casanova. No lo ha habido, es mentira. Es decir, yo he estado hablando con personas que viven en Dinamarca y es cierto que algunos medios más minoritarios han llevado esta historia, le han dado mucho pábulo, pero los medios serios de Dinamarca, los periódicos importantes de Dinamarca, no lo han hecho. No han dado cabida prácticamente a Genoveva Casanova. Bueno, porque eso pertenece a la vida privada, ¿no?, de los reyes. Al final, lo que tiene que hacer... Pero no solo... No solo porque pertenece a la vida privada de los reyes, sino también porque hay pocas pruebas, por no decir casi ninguna, que demuestren una vinculación más allá de la amistad. Esto, todo lo demás depende de nuestra imaginación. Y es fácil que en esta historia, es fácil imaginar en esta historia, en la de Genoveva y Hombre, y Federico, a ver, no sé, yo dudo que le fuera a arreglar la lavadora a Nacho. O que jugaran al partido. Claro, ¿no?, lo dudo, lo dudo. De repente Federico de Dinamarca veía bricomanía cuando lo echaban en la tele y ha dicho, tú tranquila, que no te centrifuga, yo te la arreglo, Cari. Sí, pero yo no quiero pecar de naif aquí, pero sí que es cierto que cuando tú tienes una responsabilidad y los medios de comunicación la tienen, y sobre todo hay una institución a la que puedes hacer mucho daño, para hacerle daño, que también lo tenemos que hacer cuando verdaderamente tenemos todas las pruebas, evidentemente tienes que tener la verdad en tu mano y tienes que ser capaz de demostrarla. Y en este caso no se cumple. Y en el caso de Felipe y Leticia, muchísimo menos aún. Porque ni siquiera hay ya unas imágenes que pudiesen relacionarlos en los tiempos en los que Jaime del Burgo habla, ¿no? Por tanto, es un tema acabado antes de empezar. Quizá en otro momento, si verdaderamente se publican otra serie de cosas, si hay otra serie de datos que nos obligan a dudar como periodistas y como ciudadanos, pues a lo mejor lo tenemos que hacer. Pero de momento, con lo que se ha sacado y teniendo en cuenta una serie de particularidades de Jaime del Burgo, que no vamos a exponer aquí porque afectan a su vida privada y a su historial médico... ¡Cuidado! Que no vamos a exponer. ¡Cuidado! A su vida privada y a su historial médico. Ha saltado el mingo, señores, historial médico. ¿Qué le pasa a Jaime del Burgo? Vamos a seguir, a ver qué es lo que dice. ¿Sí? Si tenemos en cuenta esto, no lo podemos tener considerado como una fuente rigurosa a la que hacer caso por cualquier cosa que diga, ¿no? Tenemos que poner toda esa... No, pero sí que explica, yo sí que estoy a favor de hablarlo, aunque sea para desmentirlo, y yo de hecho tuve muchas dudas, Nacho, de hacerlo desde mi TikTok, que no es ningún medio de comunicación ni nada, pero tú sabes que estas cosas a veces dan un poco de yuyu cuando son estos temas de ostras, pero me parece bien, yo me hago preguntas, las comparto con la gente, y claro, al final Jaime del Burgo cuenta con una cosa que le puede dar credibilidad o no, que es que ha formado parte de esa familia. Efectivamente, pues, Nuria. Con Thelma. A mí hay muchas cosas que no me cuadran, incluso en el tono de los mensajes dices, madre mía, es un poco delusional todo, ¿no? Es un poco de Lulu y no me lo trago. Pero desde mi punto de vista yo sí que veo aquí una operación orquestada por no sé quién, por algunos sectores de la sociedad más conservadora, que siempre había sido monárquica, que... no ven con buenos ojos que Felipe pues haya apoyado la investidura de Pedro Sánchez. Y Felipe no podía hacer nada, puesto que España es un país democrático y se ha seguido el gobierno que se ha formado, te puede gustar o no, pero es legal. Y hay personas que consideran que Felipe es un traidor a la patria por haber permitido pues esos pactos de gobierno e investir a Pedro Sánchez. Entonces yo creo que se está usando a Leticia y se está haciendo un discurso machista y un discurso retrógrado para fastidiar a Leticia y de esta forma perjudicar a la imagen del rey. Justo ahora todo esto coincide con que Leonor es mayor de edad. Entonces yo no sé hasta qué punto hay una corriente conservadora que tiene mucho poder en algunos medios y que maneja algunos medios que son digitales y que a lo mejor no se leen mucho y que manejan esos bots en Twitter y todo eso, pues que están alimentando esta serie de rumores. En TikTok hay vídeos con 5 millones de visualizaciones contando burradas como que Leonor y Sofía no son hijas de Felipe. Y esto, pero la gente tremendo. Se lo cree, Nacho, la gente se lo Totalmente. Cree. Totalmente. Sí, se ha abierto un poco la veda. Pero yo creo que esta es la historia más de una venganza personal, ¿eh? La ¿verdad? De Jaime. Sí. Bueno, la de dos Jaimes. Jaime sí, del también, Jaime Peñafiel, muy bien. Jaime,
Claro, Jaime Peñafiel, al final que ha escrito el libro en el que Jaime del Burgo cuenta gran parte de estas cosas que está contando ahora en las redes sociales, no todas. Jaime tiene ahora mismo 90 y tantos años, no recuerdo exactamente la edad así de memoria, sí. Pero Jaime lo tiene todo hecho y yo creo que es una venganza de última hora, ¿no? Es decir, a él ya no le puede pasar nada, ni siquiera se le puede demandar, porque evidentemente con 90 y tantos años, como podrás comprender, es que no hay ni tiempo para que terminar el proceso judicial. Y yo le deseo una vida muy larga a Jaime Peñafiel, pero evidentemente tiene 90 y tantos años y es una venganza. Jaime Peñafiel, sabes que desde el principio maltrató verbalmente a Leticia, sí, desde que llegó a la Casa Real con maltrató un testimonio, con un argumento, con una serie de argumentos muy clasistas. Esto cierto, es así, es verdad, nieta de taxista. Totalmente, es decir, todas las críticas tenían que ver con su origen, como si verdaderamente una plebeya, cuando ahora mismo en toda Europa, como sabes, la mayor parte de las reinas consortes son plebeyas. Sí, y entonces, profesionales Edison, liberales. Que todavía no lo es. Sí, profesionales liberales, por eso te digo, pero en aquel momento sí que es cierto que era un tránsito más complicado, han cambiado mucho las cosas en estas últimas décadas, y Jaime hizo una campaña en contra de Leticia brutal en los medios de comunicación, además en totalmente, Jaime, porque ahora ya prácticamente está retirado, ¿no? Pero en esos momentos Jaime tenía muchísimo espacio en los periódicos, en las televisiones, y fue muy duro para Leticia. Yo creo que también Jaime recibió varios reveses por diferentes vías por hacer esta dura reseña permanente de la futura reina de España. Y yo creo que esta es una especie de venganza. Como hizo el primo también, ¿te acuerdas del primo de Leticia que publicó aquel libro llamado Adiós, princesa? Sí. En el que contaba una serie de cosas que te podías creer o no, pero que también eran con ánimo de venganza, después de que Leticia le hubiese abandonado, entre comillas, eso decía él, cuando había entrado ya a formar parte de la dinámica de Zarzuela. Él se sintió totalmente desplazado, ¿no? La había ayudado antes, dice, antes de convertirse en princesa, y posteriormente fue desplazado. Yo creo que a Jaime del Burgo le ha pasado un poco lo mismo. Él está decepcionado con la Casa Real, con Leticia, con Felipe, y ha publicado esta especie de pseudo-memorias, que también pueden ser unas desmemorias, porque ya digo, es decir, si no aportas pruebas, es complicado. Y luego, sobre todo, mira, cuando leí el libro de, porque el de Jaime Peñafiel lo dejé de leer directamente. Es decir, según iba leyendo, dije, esto es una bazofia, y lo dejé de leer. Y lo siento por Jaime. Es un refrito de varias cosas, también. Un saludo, Jaime. Pero en el caso de Adiós, princesa, que lo leí entero, uno no sabía diferenciar muy bien cuál era la parte de verdad y cuál era la parte de inquina. Inquina se veía por todas partes, ¿no? Afloraba por todos los márgenes del libro. Por lo tanto, en esos casos, es decir, cuando alguien tiene una serie de razones objetivas... Hombre, a Nacho Gay se le nota un poco el plumerito, Se le nota... bastante poco de ese libro. ¡Ay! Y en este caso con Jaime... Este es el que publicó... Jaime Peñafiel me pasa... Este es el que publicó el tema de Rocío Carrasco, en Vanitatis. De cualquier otro medio de comunicación neutral, que no tuviese un pasado relacionado con la monarquía, con Leticia... con una serie de fuentes, hubiese publicado un libro de estas características y se hubiese enterado de esta historia y la demostrase, yo por supuesto que me la hubiese creído y por supuesto que hubiésemos dado informativamente cabida a esta historia. Pero teniendo en cuenta las fuentes de las que viene toda esta información, que no hay pruebas, y teniendo en cuenta también cuestiones, como tú decías, que tú sabes muy bien y que probablemente sea mucha gente a estas alturas, médicas, que participan en esta historia, yo creo que la credibilidad es nula y creo que los medios de comunicación... ¡Cuestiones médicas! Cuestiones, es que lo estoy apuntando, cuestiones médicas, historial médico, cuestiones médicas. Buf, bu, pu, 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 pu. Se abre la veda, es verdad que esto se sabía, se comenta por los mentideros de la prensa. Vamos a ver qué es lo que, remata Nacho. Españoles han hecho muy bien. Este tipo de críticas que hay en las redes sociales de los medios de comunicación españoles son cortesanos. No. Bueno, tenemos, es que no es lo mismo. Primero responsables. Sí. Primero responsables. No. Y luego ya, cortesanos o no, ya veremos. Pero primero responsables. Y publicar según qué cosas no es responsable. No creo que esté al mismo nivel ser cortesano y no contar que el rey Juan Carlos cobraba comisiones que no hablar de la vida privada, sobre todo anterior a casarse con el rey Felipe de Leticia. Me parece es que no es el tema. A mí me encanta el salseo, me encanta saber cosas de Leticia, me encanta que tenga, que haya tenido una vida pasada tan rica y que conozca tantas cosas y haya tenido tantas vivencias, pero creo que son cosas absolutamente distintas y creo que hay medios que entiendo que no informen de determinadas cosas que al final
final tienen que ver con la vida privada. Sí que me sorprendió, después de la Pascua Militar, ver un vídeo de YouTube de Pilar Eire diciendo, ostras, que por primera vez me parecía que ella ya tenía sospechas de que algo no iba bien entre Felipe y Leticia. Y ahí dije, uy, si lo dice Pilar, que Pilar suele ser, o sea, ha tenido mucho cuidado, ha hablado del tema de Jaime del Burgo, pero lo ha hecho con cuidado, simplemente se ha planteado, oye, de esto que es verdad y que es mentira. Bueno. Sí que eso me llamó un poco la atención. ¿Tú viste alguna señal de alarma en esa Pascua Militar? Yo no, si te digo la verdad, no. Y además, si verdaderamente hubiese una crisis entre Felipe y Leticia, ¿tú crees que ellos serían tan torpes de mostrarla públicamente? No, y luego se fueron a comer el roscón a casa del suegro. Yo creo que no. Eso te digo, es que no tiene sentido. ¿Que habrán tenido crisis a lo largo de todos estos años que llevan casados? Pues hombre, ¿seguro? Como las hemos tenido todos. Yo con mi pareja, tú con la tuya, el otro con la suya. Es decir, esto es así. Las relaciones de pareja son muy complicadas y en el mundo actual todavía más de lo que lo eran antes, porque estábamos concebidos, ¿no?, para estar juntos toda la vida, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos lo han tenido más difícil en ese sentido porque no había como otras posibilidades, y ahora nadie se aguanta. Si no te aguantas, te vas y ya está. Sí. No es muchísimo más fácil todo que antes. Y en ese caso, ¿habrán tenido sus crisis? Eso, desde luego, ¿quién lo duda? Que en unos años de relación uno no vaya a tener una crisis con su marido, con su pareja. Esto es así, pero verdaderamente elevar a la altura de una crisis tan grande como que en el punto de divorcio. Es decir, ya ha habido portadas en Europa, en otros momentos de la relación de Felipe y Leticia, ¿y ahora? Que se ha anunciado un posible divorcio. ¿Y ahora? Sí, sí, es verdad. Es decir, esto lo recuerdo. Sí, y sí. Ahora también. Sí, sí, esto fue así. Entonces, en realidad son cosas que no tienen mucho sentido. Y Leticia, que sale seria en los eventos, siempre ha salido seria, si es que Leticia es así. Bueno, es que es Leticia, la Pascua es Militar, persona... tampoco va a entrar sonriendo y haciendo la rueda. No, o sea, no tampoco sé. Tampoco va a ir con el espupillón a la farada. Claro, claro. A ver, es un coñazo de evento con todo el respeto del mundo, pero a ver, es una cosa solemne que uno tiene que estar serio y estás deseando que se acabe ya para ir a tomar el vermut, pues como toda la gente que asiste a este tipo de eventos institucionales, las cosas con todo el cariño, pero es que es así. O sea, con ese montón de señores apretándole la mano y dejándole la mano roja como un tomate. Yo sí que insisto que creo que la crisis existe, pero es política. Y tiene que ver con la investidura. Total, es porque así, hay porque Leticia ayer volví a ver... Total, dice ahora. Friki, volví a Nacho, ver de verdad, está hecho la picha un lo lío. Lo recuperé en el canal 24 horas y de Televisión Española y... Y sí que es verdad que Leticia entra sonriente al Palacio Real, es la única que saluda, hola, hola, porque ella es así como muy amable siempre, en el cuando le dan la mano ella sonríe a varias gente, a algunos incluso les hace alusión porque los debe conocer y se debe acordar de sus caras, y es después del momento que hay como una especie de corrillo, que están allí pues Margarita Robles, está Grande Marlaska, está Leonor... está Pedro Sánchez y están los reyes, allí sí que veo a Felipe incómodo, porque yo creo que dice, ahora me va a caer el chorreo de los de la extrema derecha, que si me llevo bien con este señor, como en plan, estoy hasta el pepe de esta situación, ¿no? Y me llama la atención que Margarita Robles incluyese a Leticia en su discurso y le diera las gracias por su trabajo. Yo creo que de alguna forma le están dando un capote, en plan, sabemos que algunos sectores te están intentando joder y nosotros... we've got your back, ¿sabes? O sea, pues nosotros valoramos tu curro, tía. De buen bueno, rollo. Ya sabes que Margarita es la mujer más de derecha dentro de la izquierda. Y luego es cierto que hay un proceso político complicadísimo para el rey actual, que tiene que ver con la atomización política que se está viviendo en España con un montón de partidos, evidentemente con la radicalización del discurso de los partidos independentistas, que esto llevamos unos cuantos años ya con ello, y hasta el punto que se ha convertido, hay una extraña paradoja ahora mismo, que es tremenda y que explica un poco lo que estabas diciendo tú, en este momento, en España, el futuro de la institución monárquica pasa por el PSOE. Sí, es decir, cierto. Ellos siempre van a tener la institución, siempre va a tener el apoyo de la derecha, y va a tener en contra a todos los partidos de extrema izquierda y a todos los partidos independentistas, ¿vale? Entonces, mientras el PSOE, que ahora mismo se mantiene en la línea de flotación de la Casa Real, lo siga haciendo, la Casa Real no tendrá problemas. Si el PSOE en un momento decide plantarle cara a la institución monárquica y ponerla en jaque, la institución tendrá muchos problemas en España. Porque si se hace un referéndum, cuidado. Ya. Entonces, es heavy esto, sí. Entonces, es el PSOE el fino hilo que une en este momento a la institución monárquica con la estabilidad. Está hablando el director de Vanitatis, Nacho Gay. El rey Felipe y la reina Leticia están obligados a tener buenas relaciones con el Partido Socialista, esté o no esté en el gobierno.
Sí, totalmente. Porque si el Partido Socialista les decide declarar un día la guerra, cuidado, porque les puede poner las cosas difíciles. Pero de momento el Partido Socialista no tiene ninguna intención, ¿eh? No. Ninguna intención de poner en problemas a la institución monárquica. Y quedó además, bastante claro. Además, yo creo que sería una locura. Quedó bastante claro con el discurso de Margarita Robles. Además, creo que entre Leticia y Pedro Sánchez hay muy buena sintonía. Y yo creo que eso también molesta, ¿no? Y molesta a determinados sectores que exista esta buena sintonía. Todo esto sucedía al día siguiente de la superfiesta de cumpleaños de Juan Carlos, el emérito. Bueno, ahora ya van a hablar de la fiesta de cumpleaños, que la verdad, ya, porque no nos interesa. Cuidado con lo que ha dicho, y por eso he querido traer esta entrevista que la ha hecho Nuria Marín en su podcast a Nacho Gay. Nacho Gay es director de Vanitatis, uno de los medios digitales más importantes en España, y ha puesto nombre y apellido a lo que nadie se ha atrevido a decir. Esto hace ya mucho tiempo que se está comentando, a mí me llegó ya hace ya bastantes meses, y Nacho lo ha dicho. Cuestiones médicas, historial médico de Jaime del Burgo, tiene problemas médicos, lo ha dicho Nacho Gay, el director de Vanitatis. ¿Qué te parece? Dímelo aquí abajo, porque esto sí que es ya la bomba. Lo único que hace falta es decir qué es lo que tiene, a ver quién se atreve, porque es ilegal. A ver, pero seguro que va a salir, porque la maquinaria ya está funcionando. Nosotros, como siempre, seguiremos informando. Buenas noches, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.